Nelson Díaz. Nelson Díaz. Hay que Nelson Díaz. agradecerle mucho a Nelson Díaz. Ajá, exactamente. Porque lleva más de 2 meses mandando mensajitos diciendo: dale, 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 reaccionen, habla Kamikaze, Dale, no sé Cancerbero, qué y voy a esperan. mí. Y sí, bueno, pero así se logran las cosas, ¿ves? Dijimos, el comentario que más me gustas tenga, vamos a reaccionar. Y fuiste el comentario que más me gustas tuvo, así que acá estamos. ¿Listos para una nueva mate reacción? Vamos. Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo Hola, amigos andan? cancerberos. Bienvenidos a una nueva mate reacción. Bienvenidos a una nueva mate reacción. Hoy trajimos, hoy Bienvenidos a un voy. nuevo martes del can. Bienvenidos a un nuevo martes del Can. ¿Estoy apurado? No, no estoy apurado. Estoy ansioso, que es Ansioso. distinto. Porque traje, hoy voy a mí. ¿Qué te trae? ¿Qué te imaginas? ¿Qué te ¿Qué trae? decís de qué se trata esta canción? De introspección, puede ser. Ajá, ¿No? desarrolle. De que va a mirar a él. Hoy voy a mí. Entonces es como que va a ser como un auto Bien, evaluación. como que se va a valorar más él. Algo así. No sé. ¿Sí? Puede ser. Esto para mí es tipo, sí, motivación, así. Esto lo tengo que hacer por mí, por mí. Por mí. Yo lo veo así. Volvés. Hoy voy a mí y es por mí. Y sí, es que, no, es que es como que bastante. Ahora que habla del perro, pero. Sí. Yo creo que va a hablar. Y Black Kamikaze, ¿eh? Black Black Kamikaze. Kamikaze, Vamos a ver sí. qué nos cuenta Black Kamikaze. Que vi un montón de comentarios diciendo que encima Black Kamikaze la rompe toda en este tema. Es verdad, y nos Así pidieron un que. montón de este tema. Fue el comentario con más me gustas, así que lo teníamos que traer. Vamos a escucharlo. Vamos. Y ya bastante rato el que tenemos en esto, haciendo el rap que nos gusta oír después de aprender de la inmadurez. Esto fue la forma de vida que elegimos, aunque nos muramos sin nada, viviremos con la frente en alto. Este tema es dedicado a nuestro pueblo que sigue su sueño a pesar de las adversidades. A nuestro hermanito Greger asesinado a traición y a todos los que creen que tiene. Camino en un valle de muerte, debo ser fuerte. Siento que me jalan de los brazos almas en forma de serpiente, mala hierba. Se enreda en mi cuello y mi pobre sueño encadenado, viéndome de lejos con ojos pequeños y. Es sumamente difícil, pero mi rabia anda con el talento y vacilando juntos son un arma. Por la que ando embichado ante el mundo, disparando los obstáculos inmundos que devuelvo para el inframundo. De donde pertenezco, pero me niego a volver aún, pues me queda demasiado por lograr aquí según un. Sin contar de camino por recorrer y ver, que aunque si pierdo me ve arrastrándome a la meta y maldita muerte está en todas partes, me ve de frente, del espejo, en la ventana, el carro, mis sueños presentes. Estoy consciente que tengo una cita con ella pronto, pero mientras pueda iré por lo mío. Sacando roto. No. What? No, otra vez hablando de su muerte. Sí, que tengo una cita con ella pronto. Wow. Qué Necesito fuerte. más. Necesito más. Mientras pueda iré por lo mío sacando rostro. Monstruos que tratan de obstruir mi camino, ignorando que soy igual a ellos, que tengo instinto asesino. Con cara de niño para poder andar desapercibido. Percibo por mi olfato el trato falso, pues lo he aprendido. Yo me declaro alérgico a la hipocresía, a la traición con premeditación y alevosía. Pedirme perdón no es la vía, porque soy rencoroso y nunca se me olvida jamás la falta cometida. Y perdón por irme del tema. Pero la envidia constante, una causa importante de este problema. Ok, viento, voy a pasar lento, pero seguro, juro que si llego será imparable el cambio de gobierno. Tengo semilla maldita, aunque no lo quiera, resentido. Frío por dentro, quieto por fuera. ¿Tú qué esperas? Me pone más piedra en mi carrera. Ya me sabe mierda, odio, seré yo hasta que me muera. Qué locura, ¿no? Porque atacó al gobierno, dijo que le ponían piedras en su carrera, que a todo odia el la mundo. hipocresía. Y no sé. Es como, fue una indirecta muy directa. Una indirecta muy directa para mí, como que lo estaban persiguiendo Sí, y sí, sí, de sí. la muerte en todos lados. Ay, qué Habla fuerte esta mucho de canción. la muerte de este O sea, tema. con razón quería que la escuchemos, ¿no? Sí. Odio seré yo hasta que me muera. Cansado de recorrer este camino, pero contando con Dios que siempre ha estado conmigo. Con paso firme voy en busca de mi sueño, manteniendo la humildad que porto desde muy pequeño. Evadiendo obstáculos a veces de gran magnitud, confiando en mi pulso, no me importa lo que piense. La envidia me persigue, ira dentro de mi vida, falso mi maldad percibe. Escaleras de anime y qué ironía, ahora que estoy donde quería.
día quieran ponerme barreras, obstaculizar mi vía. ¿Y quién diría? Que mientras más prospero, más me odia. Muestra sentirle fobia a todos mis triunfos y gloria. Pa'lante, boy, con par de enemigos en contra. El tiempo que no se detiene y la muerte ronda en mi zona. Reacciona, si caíste, levanta, no jodas. Pa' llegar al chupo, se persevera, no se abandona. Qué buenas frases. Muy buena, me qué encanta. Qué buena frase. Para llegar al triunfo se persevera, no se abandona. Excelente. Reacciona, si caíste, levanta, no jodas. Para llegar al chupo se persevera, no se abandona. A pesar que la gente te quiera ver muy mal, he aprendido que solo también se puede lograr, se puede alcanzar la meta que sea trazada, derribando barreras, nunca penase por nada. Hey, hey, códigos de barrio de antes. Respeta, que se me quiten de frente, les tengo 20. Me estoy volviendo loco, yo soy música, ya no soy gente. Mi alma y mi cuerpo vuelan. Me río de los que dicen que son nuevas y no me sorprenden ya los viejas escuelas. Estoy enloqueciendo que a mí me subestiman. Cuéntales cómo coño se hacía en el 2013, wow. Aquí en el barrio donde todos estamos prestados y no somos raperos sino muertos que están levantados. Ya vivo, sencillamente ya no tiene cura. Soy como una bestia oscura que se transforma con pita ruda. Soy la tortura para ese rap moribundo que hacen vagabundos que sin rumbo pagan en el mundo del rap. Tengo la seña para engañar, protestar y matar. Puntas de lápiz, muñeca, pa. Supuestos criminales en el hip hop y no tienen el son que porto yo ya. Yeah. Los quiero ver en tarima como se orina. Me se va mierda la historia hip hop, pues vamos para arriba, es sombría. Maldito sea el día de nací para malditos que quieren el premio que sueña tener mi amistad. Sí, mi actitud guerrera, represento la nueva era. La vieja de trifera frontera que tú esperas pa meterle candela y aportarle un grano de arena al hip hop de Venezuela. Y aunque a veces desafinamos cantando a capela, somos de lo que se espera para escribir cantera. En blanca mi casica de Venezuela. Voy a mí. No, qué bueno. Este tema ¿sabes espectacular. Que me encanta porque él sabía que era el mejor. Él sabía que era el mejor. Y lo envidiaban mucho porque dice, siempre está el tema de la envidia. Siempre. Él sabía que era el mejor y se lo recalcaba a todo el mundo y le decía, che, están muy lejos, están cerca de mis pies, ni a mis pies me llegan. No, me encantó las vueltas que da, ¿no? Porque primero habla Khan, sí. Después Black Kamikaze como un súper motivador. Sí. Después entre los dos, de los códigos del rap. Y del barrio, sí, sí. Del barrio, la vieja escuela, me encantó. La verdad, muy gracias buena. Por recomendarla porque en serio está muy buena. Me encanta la parte motivacional que hay ahí en el medio. Me encantó. Que te tira unas frases que son increíbles. Me encanta. Si te caíste, no jodas. Claro. Levántate. No, me encanta. Y también hablan mucho del respeto, ¿no? Que dicen, respeta. Sí. O sea, está muy bien. Está muy bien. Es que si envidias, no sé, hace algo para no envidiar. Entonces, si te gusta, si no te gusta algo de lo que hacen, o si te gusta mucho, bueno, respetá. Siempre desde tu lugar tenés que tener respeto por los demás. Y hay una frase que a mí me volvió loco, que me quedó en la cabeza, que es esa de no somos raperos, sino muertos que están levantados. O sea, muertos que están levantados. Muertos vivos. Son muertos vivos y hoy con todo lo que ya sabemos de Canserbero, que está muerto y lo seguimos escuchando. Sigue y vivo. Y está muy levantado. Eso es una locura. Me encanta. Es una locura, es una gran manera de que su legado siga vivo. Sí. Es así. Bueno chicos, nos encantó el temita. Me encantó. Si les gustó como nos gustó a nosotros, por supuesto, pónganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron, que activen la campanita, exactamente, activan todas las notificaciones y nos ayudan un montón a nosotros. Y comentando, 31.000 suscriptores, 31.000, gracias. Sí, gracias. Así que sigamos creciendo, pónganle me gusta, suscríbanse y comenten mucho, que nos ayudan un montón comentando lo que quieran. Nosotros sí. Leemos absolutamente todo. Todo. Chicos, nos vemos en el próximo video. Chau.